tal? Bienvenidos a Misión Posible, nuestra cita con el emprendimiento. Hoy me acompañan dos chicas hermosas, muy jóvenes ambas, estudiantes, una de último semestre de psicología, la otra de último semestre de contaduría, y con ellas construimos este espacio de Misión Posible, así que les damos la bienvenida a ellas y también a ustedes en casita por acompañarnos, por estar siempre en este espacio, invitándolos siempre a comprar local, a que entre todos reactivemos la economía. ¿Y cómo podemos hacerlo? Escuchando las historias que traemos cada día aquí a Misión Posible con estos emprendedores. Hoy vamos a iniciar con Karen Alcaraz. Ella, como les decía hace un momento, estudiante de psicología de último semestre, que vio hace 2 años aproximadamente la posibilidad de emprender con ropa interior. ¿Y a qué se debió eso? Pues ella quería ayudarse a esos papás maravillosos que la apoyan en ese trasegar de la vida. Dijo, pues es que mi semestre es un poco caro y yo le voy a ayudar a mis papás y voy a empezar con eso. Más o menos es el contexto. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, muchas gracias. ¿Es así como lo estoy contando? Sí, exactamente. Cuéntanos un poquito más. Bueno, cuando entré a la universidad, entonces surgió como esta idea de negocio, ya que muchas de mis compañeras estaban también emprendiendo como modelos, estaban sacando sus estudios, entonces decidí como sacar un producto que nos sirviera a todas las mujeres y surgió como la idea de la lencería. Ajá, ahora estaba mencionando a tus papás, Fabián y Nora. ¿Qué papel han jugado ellos ahí? Por ejemplo, cuando tú dijiste, papá, yo quiero emprender con esto, ¿qué dijeron? No, mis papás me han apoyado 100% en todo. Ellos también, mi mamá me compra, le gusta mucho lo que vendo. Ellos desde el principio me apoyaron con el emprendimiento y más que todo porque era para costear la universidad y también con eso le he ayudado mucho a mis papás. Perfecto. Y digamos entonces que tienes esta habilidad desde hace tiempo, el tema de diseñar, confeccionar, ¿te acompaña? Sí. He tenido la oportunidad de conocer varias modelos y ellas me han apoyado como en ese proceso y también otras confeccionistas me han ayudado. Igualmente es muy importante toda la opinión de nuestras clientas porque ellas mismas nos mandan sus diseños. Por ejemplo, algunas nos dicen como bueno, no me gustan las prendas que sean muy cortas o soy un poco trosa, entonces necesito una talla XXL. Se le confecciona como a cada una en particular lo que desee. Y luego también veo que tienes en cuenta como los detalles. Particularmente en este vemos esta parte de aquí donde se sujeta, pues unos broches muy finos y en una tela muy delicada, ¿cierto? Uh-huh. A juego con este, si quieres vamos a mostrar también este, si te parece. Este es el panty. Que viene siendo el panty. Y los ligueros, que los tienes tú ahí. Muy uh-huh. bien. Este que es en la cintura. Ajá. Uh-huh. El liguerito de la cintura y los dos ligueritos de las piernas. Muy bien. Son prendas muy completas y muy económicas. Perfecto. Los dos ligueritos. Karen, Ángela, tu amiga de la universidad, también juega papel importante aquí, cuéntanos. Sí, Ángela es mi confeccionista principal, ella inició conmigo este proyecto y es la que hace realidad también cada una de nuestras prendas. Como les estaba contando, nosotros tratamos de confeccionar una prenda para cada persona, única para cada persona. O sea, entonces, diseños exclusivos. Entonces, si tú me dices, bueno, quiero esa pijamita con este panty y lo quiero en color rojo, blanco, que el encaje sea dorado, entonces se te personaliza como tú lo quieras. Quiero que traiga una camisa, quiero que traiga el topcito corto, largo, entonces se te hace exactamente como tú no la pidas. Igualmente con las tallas, como te estaba diciendo, desde la XS hasta la XXL, entonces tenemos para todas. Ah, bueno, o sea que podemos incluir también ese segmento de las playas plus size. Exactamente. ¿Cierto? Aquí tenemos otro diseño bien bonito, vamos a apreciarlo. Tiene este Karen ahí. También viene con en el panty. Sí. Ok. Uh-huh. Y también viene con el liguerito. El liguerito, muy bien. Karen, ¿disfrutas tú lo que estás haciendo? Claro, estás estudiando psicología y yo te preguntaba hace un momento, el enfoque de tu emprendimiento fue más hacia la moda,
porque me cuentas además que estás disfrutando tu último semestre de psicología, te vas a dedicar como a la parte jurídica. ¿Cómo haces entonces esa sinergia entre dos cosas que no son como tan similares? Sí, me gusta mucho la parte de la moda. También le agradezco mucho a mis compañeras, como les estaba diciendo, porque ellas han impulsado también mucho mi marca, ellas me han servido de modelos, hemos estado en varios eventos, entonces ellas principalmente son las que me han como impulsado. También en nuestras redes sociales, muchas de nuestras clientas y mis mismas compañeras han promocionado la marca, las prendas, se han hecho sus fotos de estudios con nuestras prendas, entonces se ha dado como a conocer de esa forma gracias a ellas. Muy bien, en el lado de allí vemos también prendas en color negro, me gustaría que las enseñáramos, sí. Y preguntarte, porque claro, vemos tanga tipo brasilera, tanga normal, y no sé si de pronto también utilizas o confeccionas tipo cachetero. También confecciono tipo cachetero, si la persona, como les digo, desea que este conjunto sea con un cachetero, se le hacen cacheteros. Si lo quiere en otro estilo de tanga, de pronto no le gusta que sea muy delgada, la quiere un poco más gruesa, se le hace como ellos lo deseen. Muy bien, ¿pijamas también haces? También pijamitas. ¿Me quieres enseñar aquel? Sí, este es otra telita. Exactamente, uh-huh. este es otro material, ¿qué uh-huh. tela es esta? Este es polilicra. Polilicra. Y igual se maneja el encaje en polilicra y el encaje. Sí, el encaje es protagonista en tu emprendimiento, es como el detalle. Sí, es lencería, entonces debe ser igualmente prendas sexy, entonces es nuestro detalle. Karen, ¿qué es lo más difícil de emprender? Yo creo que lo más difícil es tomar la decisión. Sí. Después de que tomes la decisión, van a estar a favor muchas cosas suyas. Entonces yo le digo obviamente a todos que el que tenga su emprendimiento, el que quiera salir adelante con su proyecto, tome como la iniciativa y de verdad lo haga, porque es muy importante. Y más mira nuestros programas de televisión, nuestros amigos, las mismas redes sociales, el voz a voz, hace que nuestro proyecto salga rápidamente. Yo llevo 2 años y ha crecido impresionante la marca, la página, todo. Me gustaría también que me contaras cómo ha sido la experiencia después de la pandemia, porque tú empezaste con esto hace 2 años y digamos que el negocio empezó a ir bien. Viene una situación como la que inició el año pasado, en marzo, y cuando uno tiene un negocio, pues seguramente hay temor, o no sé, ahí cómo viviste ese proceso y cómo ha sido. Claro que sí. En la pandemia a mí personalmente me fue mucho mejor que en los otros tiempos. Uh-huh. Se movía mucho más la página, creo que la gente está un poco más conectada en las redes sociales, entonces la página tenía muchas más visitas y yo vendo todo a través de la página. Entonces nos fue muchísimo mejor en la pandemia. También otro plus es que pude como contratar diferentes domiciliarios, trabajé con 3 domiciliarios, también le di como esa oportunidad a otras personas de que salieran como adelante durante esta época que fue tan difícil para todos. O sea, finalmente terminaste generando empleo, qué bien. Uh-huh. ¿Y tú cómo trabajas? Es decir, vamos a las redes sociales, miramos los diseños que hay ahí, los elegimos, o puede ser que también sea personalizado, que la persona te diga es que lo quiero de esta forma o de esta otra. Sí, en la página yo tengo más de 200 diseños, pero si tú quieres uno en específico, me lo puedes mandar. De pronto hay gente que encuentra en otras páginas diseños muy bonitos y no son tan asequibles, o páginas de otros países, y me los mandan y yo se los confecciono en un precio que sea mucho más asequible para ellos y como de acuerdo a sus tallas y lo que deseen. De acuerdo. En Instagram apareces como Ropa Interior Lencería, pero realmente el nombre de la marca está muy asociado a tu nombre. Sí, yo lo tengo como Lencerías Karen, y decidimos como a las prendas, como les estábamos mostrando, no ponerles ninguna marquilla, porque también nuestro enfoque es que muchas personas puedan emprender con nosotros. Entonces yo le vendo al por mayor a muchos, le vende económico, y ellos lo que hacen es como revender los productos
con su marca. Entonces no se les pone marca, sino que cada quien y nuestros vendedores al por mayor le ponen su propia marca. Su etiqueta, muy bien, pues me encanta lo que haces. Además, eres una chica muy joven, con un futuro así enorme por delante, próxima a graduarte en psicología y pues ya con un emprendimiento. Así que quiero desearte, Karen, muchos éxitos, agradecerte por estar en este espacio de Misión Posible y que les des un mensaje a esos emprendedores que nos ven, que tienen miedo, que no arrancan, que les cuesta, porque realmente a veces, lo decías hace un momento, está el miedo ahí escondido, pero hay que atreverse. Claro que sí. Yo le mando un mensajito a todos los emprendedores, de verdad, es muy importante que tomen esa iniciativa, que no tengan miedo, porque estos son proyectos muy bonitos, tenemos la oportunidad de contar con nuestros programas que nos apoyan, yo hago envíos a todo el país, me han apoyado gente de todas partes, de Bogotá, de Manizales, de todas partes, entonces de verdad que... nuestras personas son muy bonitas, nuestros compradores, la gente se ha arriesgado mucho a comprar por las redes sociales. Entonces les digo que no tengan miedo, no tengan miedo y realicen desarrollen su proyecto, que de verdad tenemos muchas oportunidades. Es una misión posible como este programa. Claro, gracias. Sí. Y agradecerles también al programa por permitirme estar acá. Por supuesto, gracias a ti y siempre bienvenida. Vamos entonces ahora con nuestra especialista. Ella es Soraya Mesa y nos habla de la importancia de la marca. El derecho en exclusiva de una marca básicamente me convierte en el único titular que puede usufructuar ese registro. Cuando yo soy dueño de mi marca en un territorio determinado, sea Colombia, sea Estados Unidos, sea México, adquiero el derecho de exclusividad sobre ese signo, sobre su composición y sobre los productos y servicios que cobija. A nivel mundial se protegen tanto los productos como los servicios. Hay una clasificación internacional que es la que nos permite ubicarlos. Con ese registro yo puedo impedir que terceros lo utilicen fraudulentamente. Puedo impedir que terceros se usufructen de él. El registro de marca, una de las características que tiene, es que se vuelve un monopolio de explotación y yo lo puedo renovar a lo largo de los años. Mientras eso suceda, la exclusividad la voy a tener yo. Nuestra mejor recomendación es que proteja su marca, proteja su mayor activo, proteja su patrimonio intelectual, porque finalmente, con la trayectoria, con el tiempo, con su posicionamiento, lo más valioso para su empresa será la marca. Registrando la marca se protegen los productos y los servicios. El mensaje que nos deja hoy Soraya Mesa. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque todavía vamos a conocer la historia de otra emprendedora. Estás viendo Misión Posible. Seguimos en Misión Posible y llega el momento de saludar a Camila Hincapié y voy a utilizar un término que ella utiliza mucho para saludar. Así lo voy a hacer para que entremos en contexto con su emprendimiento. ¡Oli! ¿Cómo estás, Camila? ¡Oli, Sandra! ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y lo hago de esa manera porque ese Oli, esa manera de saludar tan amigable, tan amistosa que utiliza Camila Hincapié, fue como el inicio o como la idea de precisamente el nombre que le has dado a tu emprendimiento. Exacto. Cuéntanos un poco, eso fue en 2017. Sí. Bueno, el nombre salió gracias a mi familia, que cuando yo los saludaba les decía Oli y también les hacía las decoraciones, les hacía las celebraciones, ponía los mismos globos de siempre, pero yo era la encargada de los espectáculos y las fiestas, como ellos decían, y me decían, Oli, vas a decorar, oye, Oli decoraciones. Entonces yo dije, pues voy a crear una página y voy a poner lo que haga ahí. Comencé así, decorándole a la familia. Incluso algunos amigos me decían, hey, ayúdame, porfa, alguien va a cumplir años, mi novia y yo estamos cumpliendo un año, ¿qué hacemos? No sé qué. Entonces yo con ese, de ahí comencé el emprendimiento desde el 2017, pero el boom de todo fue el 2020, fue la pandemia la que me ayudó a subir. De nivel, como decimos. Sí. Eres estudiante de último semestre de Contaduría Pública.
Y pues en el 2020 lo dices, ¿por qué? ¿Hubo una circunstancia particular, una celebración? ¿Qué pasó ahí? Sí, como pues ya estando ya en los últimos semestres de la universidad, comencé las prácticas, fui practicante de excelencia en la gobernación de Antioquia y allí conocí a mi jefe, el que fue mi jefe en ese momento, y gracias a él pues soy lo que soy, porque me sacó, me dijo, oye, colabórame con el cumpleaños de mi hija. Y es pues alguien como él que te diga, oye, ayúdame, yo lo sentí como, wow, es algo grande, dale, te ayudo. Compró las cosas y me dijo, listo, nos vemos el sábado. Y el sábado le hice una decoración. Fue wow. Sí, le hice un arco que parecía una cola de sirena, porque esa era la temática. Y dije, pues, yo creo que la sé hacer. Y la hice y me salió y quedó perfecto. Bueno, Sofía es tu prima, además tu socia con 11 añitos, la tenemos hoy aquí en Misión Posible, no al aire porque por las medidas de distanciamiento. Un abrazo para ella. ¿Qué papel juega Sofía en todo esto? Sofía ahora se está convirtiendo también en creadora de las decoraciones. Ella en este instante ya ve lo que yo necesito que vea. Por ejemplo, cuando hacemos una decoración, buscamos en la tendencia orgánica, que es un arco lleno de globos, todos, ninguno es calibrado. Cuando hablo calibrado es que ninguno tiene una medida estandarizada, sino que son varios globos. Entonces ella me dice, oye, mira, allí hay un hueco, aquí hay que hacer esto. Ella está pendiente de los detalles. Ella está pendiente de los detalles, ella es la encargada de esta situación. Aquí vemos un arco, claro, se hizo una decoración acorde para que viéramos una pequeña muestra de lo que hacen Camila y Sofía. Este aparatico, que es tan práctico y tan fácil, lo conectamos a la luz y por aquí pues podemos inflar los globos. Y este otro, que nos permite, de una manera más artesanal, inflar aquí los globos. Ella me estaba enseñando cómo se hace esto hace un momento. Sí. Camila, yo te quería preguntar también, entonces en 2020, digamos que empezaste con esa página, 110 seguidores, como lo comentas, me lo comentabas ahora antes de salir al aire, y ya ha sido en ese proceso que ya estás casi en 3.000 seguidores. Exacto, ya casi estamos en 3.000 seguidores, literal fue algo de sudor, poco a poco la gente fue creyendo en la página, fue creyendo en lo que hacíamos y también... Claro, hacía todo lo creían, era por la responsabilidad y por lo que buscábamos con la empresa. ¿Sí? Ya hablamos pues como de empresa y siempre intentamos ir más allá de todo lo que los clientes nos piden. Bueno, estás hablando en plural, hablamos de empresa, ¿quiénes? Sofi y yo. Muy bien. Y el apoyo de toda esa familia, claro, que hay detrás. Mi familia fue la primera persona que me dijeron, hey, te quedó hermoso. Y hace poco hice un comparativo de antes y después, y la verdad, los globos eran sin nada de técnica, sin nada de estructura, o sea, todo iba mal. Ahora pues que lo veo, ya que sé la técnica, ya que conozco, ya que llevo tanto en esto, porque es una experiencia muy linda, entonces yo digo, wow, es emocionante que todos me hayan dicho, lo haces hermoso, está súper bien, y pues eso, mi familia fue el apoyo principal. Fue fundamental ahí. Se aprende esto que con la práctica o nos podemos meter por internet y encontramos algunos tutoriales, se dan clases para aprender a hacer decoraciones con globos. Claro. Todo lo que acabas de decir es válido. Yo realmente soy empírica. Yo creía hacer las cosas y lo comencé a hacer todo, creía cómo se organizaba un arco, cómo se hilaba. Entonces así comencé, pero ya fue el tiempo el que me fue enseñando cómo se quedaba bonito. Obviamente hay clases de personas muy expertas que te enseñan cómo debes, por ejemplo, organizar un globo, que sabes que no lo puedes utilizar de una manera, por ejemplo, el globo, algo que no muchos saben es que tiene una estructura. Tiene su boca, tiene su cuello y tiene su cuerpo. Cuando vamos a decorar, hacer este tipo de arcos, no se puede inflar completo, no puede tocar el cuello. Por eso es que a la gente se le dificulta a veces hacerle el nudo. Exacto. Muy bien. Y ahorita yo veía, incluso cuando íbamos, o sea, estabas organizando este arco, esa flor dorada que vemos ahí, le echabas de este spray. Brillo. ¿Ellas vienen en ese color y esto le da brillo o cómo es la cosa? Sí, ellos vienen, o sea, los globos como tal vienen de un color. En este caso, este es dorado reflex,
de la marca Sempertec, siempre utilizando marca colombiana. Muy bien. Ellos, los globos como tal, tienen un tiempo, pues como por decir, de duración en el brillo. Es algo que no se puede evitar a menos que les apliques el brillo. ¿Cierto? Ah, muy bien. Ellos empacan y es algo natural. Para que tú puedas tener una decoración hermosa, siempre se intenta aplicar ese tipo de brillos. ¿Y un arco de estos más o menos qué tiempo puede durar? No, todo depende también de la calidad que utilices en los globos, uh-huh. ¿Sí? En este caso utilizamos Sempertec, que es una marca colombiana, barranquillera, que es de excelente calidad, está en todo el mundo. Entonces, estos globos, este arco, te puede durar perfectamente una semana en pie. Ha durado hasta 3 semanas en pie y ya. Eso. Muy bien. Es. Camila, una pregunta. Estamos en pandemia, entonces, claro, ese tipo de decoraciones normalmente las piden para fiestas, uh-huh. cuando se va a reunir mucha gente, cuando vamos a hacer una celebración. ¿Cómo se ha comportado esto? Hablábamos que fue en pandemia cuando realmente esto se disparó, pero entonces, ¿de qué manera estás trabajando ahora? Seguimos con la celebración en casa. Ajá. Todavía hay personas que le temen mucho salir, pero igual no quieren dejar desapercibido su celebración. Hay acontecimientos importantes, por ejemplo, 15, uh-huh. matrimonios, el primer año, el bautizo, eso tan fundamental que hay en, pues, por ejemplo, nosotros como colombianos que nos encanta eso. Eso, nuestra cultura está tan arraigada con la celebración. Exacto. De esas fechas especiales. Que las personas dicen, no, yo no puedo dejar pasar esto, esto es importante. Entonces, la gente no le tiene miedo a celebrar, a hacer algo bonito, dice, no, no importa, lo merezco, se lo merece, ajá. lo quiero. Y yo creo que igual se puede hacer una celebración íntima con claro. un decorado precioso. Exacto. O sea, no tiene que ir de la mano con que sea una cosa para muchas personas, porque exacto. la idea obviamente es cuidarnos. Oli, decoraciones Oli, ¿cierto? Así sí. se llama tu emprendimiento, y así lo encontramos en Instagram. ¿Decora solo con globos o tienes también algún otro tipo de decoración? Manejo también las flores. Tengo ahora, pues en pandemia fue como que comencé con el tema de las flores. Incluso cuando hice mi cumpleaños, todo lo hice en flores. Todo lo hice en flores. Claro que tuve pues apoyo de un florista, porque él es el que me estaba enseñando y fue algo bonito. Yo dije, bueno, quiero mostrarle a todos que también se pueden hacer cosas muy bonitas también con globos. Globos y flores es una cosa hermosa y ayuda a los detalles. Combinación perfecta. Combinación perfecta, el match maravilloso. Bueno, pues haz una invitación a las personas que nos ven, que van a hacer una celebración en los próximos días, para que contacten contigo y tú les lleves esta decoración a casa. Claro que sí. Haz la invitación. Vale. Bueno, a todos, muchísimas gracias por ver el programa. Los invito a que revisen la página decoraciones-oli, Oli con H, para que puedan revisar todo lo que hemos hecho. Incluso ustedes nos pueden enviar sus diseños, sus colores, y nosotros con todo el amor del mundo los vamos a asesorar para ver qué les queda mejor para su celebración. Muy bien, Camila, hincapié, muchísimas gracias por esa emisión posible. Muchas gracias, Andrita. Para adelante con ese emprendimiento maravilloso. Yo me voy a quedar con ese globo, como ven ahí, pone misión posible, es un regalo para el canal. Y pues a todos ustedes también, gracias por acompañarnos, a Karen, a Camila, dos chicas jóvenes que de verdad pues nos invitan a pensar que el emprendimiento es posible, desde esa juventud, pues no sé, todo es posible, y aquí lo hacemos con todo el cariño. Sigan muy conectados con la programación de Telemedellín y recuerden, compremos local.